J'ai besoin encore et toujours, j'ai besoin d'entrer chez une femme, d'en sortir au petit jour avec un peu moins de flamme dans les yeux. Quand je te regarde, quand notre amour à tous les deux, y a que moi qui le garde. J'ai besoin d'entrer chez une femme, chez une autre que toi. Toi qui as perdu ma flamme qui était pour toi. J'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître. Partout où je vais, j'ai besoin de renaître. Allá de mí, mis ojos ya no ven, mi pasado lo perdí. Necesito querer, es todo lo que sé. Necesito querer, ese pas, ta faute, c'est ma faute à toi. Toi qui es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas. Toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi qui es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent, pour ceux qui chantent pour toi. También acompañada por Rafael Varela en guitarra y por Alejos Licky, que es acordeonista. Vamos a estar con ellos después un ratito más, por supuesto, porque es tan lindo escucharlos cantar y es un placer tenerlos acá nuevamente en el programa. Este sábado a las 21 horas en el Nini Marshall van a estar cantando, así que no se pierdan. Pero hay muchos
Así que van a estar Fanny Rose y Manush. Exactamente, y ahora vamos a dar la bienvenida a dos amigos de la casa, que aparte es muy lindo hablar de buenas noticias. La verdad es maravilloso, porque reencontrándonos hace un trabajo formidable, lo sabemos. Todos quienes venimos acompañándonos de una forma u otra. Estela Laveña, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien, contentos. Me imagino. Y Jorge Estecho, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Con estas buenas noticias, como es los egresos y los pases de fase, los cambios, el superarse a sí mismo, y este fin de semana es un fin de semana pura emoción. Sí, tal cual. Creo que conoces bastante de eso, has participado varias veces en nuestra ceremonia. Exacto. Nuevamente siete familias terminan un proceso, entre acá y Río Grande, sí. Terminan un proceso terapéutico que fue tan importante para nosotros como equipo y tan difícil y tan bueno para ellos, ¿no? Así que para nosotros es como culminar un año de trabajo y orgullosamente ver los procesos que hicieron ellos, ¿no? Como familia. Perfecto. ¿Y cómo se trabaja en conjunto, Jorge? ¿Cómo se está trabajando hoy? Sabemos que, bueno, reencontrándonos tuvo muchos inconvenientes, lograron ponerse siempre, se sostuvieron, por suerte, gracias al intenso trabajo que realizan desde adentro. Pero bueno, esta posibilidad de que siete familias hoy estén dándose, volviendo a reinsertarse ya desde otra forma, es maravilloso. Bueno. Es un trabajo de 17 años y en la ciudad de Río Grande es donde estoy yo, articulado con Ushuaia, porque las personas que viven en Río Grande por ahí tienen la necesidad de estar en una modalidad de mayor contención y el lugar es en Ushuaia. Así que estamos muy articulados en lo terapéutico, con los equipos entre sí un esfuerzo muy grande porque hay que estar viajando permanentemente a Río Grande. Ajá. Pero la satisfacción es esto, es decir, después de un año de trabajo, un esfuerzo muy grande, lo que hemos plasmado en los progresos, en los procesos de las personas y con una finalización que sería una graduación, que tampoco termina ahí porque también viene un tiempo de mantenimiento y también momento de estar en la sociedad, insertado en lo laboral o en la escuela, en el estudio. Y bueno, ahí sería realmente el momento. Pero todo el proceso No se rompe el vínculo, en realidad. No, siempre hay un contacto que permite estar atento ante lo que fuera. Un acompañamiento en forma permanente. Siempre. Nuestros teléfonos, desde el primer día que llega una familia a la institución, ya sea en Río Grande o en Ushuaia, están abiertos las 24 horas. No se descansa en eso. Es como una guardia permanente ante cualquier situación, ya sea judicial, ya sea terapéutica, de pedido de ayuda o de acompañar simplemente en algo también que puede ser una buena noticia. Y aparte destaco esto, ¿no? Que ustedes están mencionando a cada momento. Familia, no es una persona única que termina un proceso y logra rehabilitarse. No, es todo, es un todo, es una familia, siempre. Siempre. Las redes de contención. Sí, si me permiten, porque he tenido la oportunidad que vos estás en Río Grande y estés en Ushuaia, ¿la problemática es la misma o qué problemática predomina más en una ciudad que en otra? Bueno, sabía que la pregunta iba a venir por ahí, porque la verdad que también es una necesidad de Río Grande que esto también se pueda expresar. Sí. Río Grande en ese aspecto estaba como un poco al margen, digamos, de todo el movimiento social que tuvo preventivo y técnico, digamos, que tuvo la ciudad de Ushuaia. Quedó un poco relegada, no hubo el acompañamiento en su momento cuando realmente lo necesitó. Hoy sí estamos acompañados, pero bueno, es como que venimos un poco atrás. Y la problemática en Río Grande yo considero que es un poquito más grave que la de Ushuaia. ¡Epa! Sí. Igual es como en todas las instituciones. No llega, no está la demanda que uno considera que tiene que estar por lo que sabe que sucede. Pero bueno, siempre estamos recibiéndole, más allá que es un lugar donde hay una atención ambulatoria, si los casos son graves. Entonces tenés que evaluar muy bien, porque la disposición de las camas de Ushuaia son pocas,
y también tenés que trabajar mucho, aunque sea una cuestión de internación, en lo ambulatorio y se hace muy difícil. Claro. ¿Cómo está Estela? ¿Cómo está reencontrándonos hoy? Bueno, nosotros tenemos apoyo hoy mucho más que años atrás, esa es una realidad. El gobierno, tanto como la municipalidad, afortunadamente, en Ushuaia, voy a destacar la diferencia entre Ushuaia y Río Grande también, como ONG nosotros estamos muy, los gobiernos del municipio de acá y la gobernación están muy involucrados y nos dan una buena mano, si no realmente reencontrándonos no podría estar. Por eso te pregunto, porque estaba en una situación muy crítica. Porque bueno, así como pasó en toda la economía de Tierra del Fuego, también pasó en Ushuaia. Hoy nosotros los costos que tenemos son idénticos a la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires se paga un kilo de carne 70, 100 pesos y acá estamos 200 y algo. O sea, y los sueldos no son los mismos, todos lo sabemos, y los alquileres tampoco. O sea, la parte económica nuestra, si no fuera por el apoyo municipal y el apoyo del gobierno, hoy reencontrándonos, no estaría ni funcionando, ni mucho menos ni acá, ni en Río Grande. Lamentablemente en Río Grande no hemos logrado esa ayuda, esta es una realidad y como somos, como le enseñamos a los chicos a ser honestos, también lo somos nosotros. No hemos logrado hace muchos años que hay una ordenanza que se sancionó en el Consejo de Río Grande para la ayuda de ONG, no para nosotros específicos, sino para todas las ONG que de alguna manera trabajamos y necesitamos del apoyo del Estado para hacer este trabajo. Y lamentablemente no se reglamentó, digamos, muchas veces hemos intentado incluir la documentación en la ciudad de Río Grande y no lo hemos logrado, en el municipio de Río Grande, pero bueno, por eso las grandes diferencias, ¿no? La conciencia que tiene hoy del trabajo también nuestro de tantos años en la ciudad de Ushuaia, que hace 18 años, va a ser 18 años que estamos trabajando, y otros tantos en el Estado, yo y Jorge, ustedes saben que nosotros veníamos de un trabajo en el Estado, que después se hizo esta ONG. O sea que hace mucho tiempo que estamos trabajando los dos en la ciudad de Tierra del Fuego, nuestro lugar, el lugar donde pertenecemos. Así que en esta instancia, el trabajo que se hizo en Ushuaia se tomó mucho más conciencia, tanto en los funcionarios, como en los políticos, que en Río Grande. Eso es lo que entiendo yo, por esa la gran diferencia que se ve claramente del trabajo y de la prevención y de todo lo que se hace en esto. Un tema que es difícil, ¿no? Es que, claro, hace falta tener un apoyo económico para realizar este trabajo. Y por otro lado, cuando la situación económica en el país es difícil, es cuanto más aumentan los casos de adicciones. Absolutamente. Entonces, ¿Cómo realmente es un problema, ¿no? Sí, es bien. Muy difícil. Es muy difícil, es el eterno agradecimiento, el eterno trabajo de que nos reconozcan como institución, lo tenemos por suerte, que nos reconozcan como una modalidad de tratamiento que es la comunidad terapéutica, tan resistida en algunas partes de la Argentina, creo, sí. No en el mundo. Pero bueno, nosotros seguimos adelante, sabemos que esto es lo que sabemos hacer, humildemente. Estela, si me permitís, el equipo que tienen de trabajo, sí, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Porque me parece fundamental el equipo de trabajo. Fundamental el equipo, todos profesionales jóvenes. Y aparte, nosotros tuvimos una experiencia que viajamos a España a Proyecto Hombre, Proyecto Uomo, que se desprende de Uomo, que es de Italia. Y bueno, ellos nos llevan muchísimos años, los europeos, en el trabajo de adicciones. Y corroboramos que nosotros somos un desprendimiento del Proyecto Hombre. Y corrobamos y nos llevamos la grata sorpresa de estar utilizando la misma metodología de abordaje, exactamente igual, con todas las herramientas que nosotros ponemos en la comunidad terapéutica. Así que para nosotros estamos orgullosos de haber aprendido y puesto esto en funcionamiento después de tantos años, de haber sido resistido tanto, y lo comprobamos
que en Europa es la modalidad de la comunidad terapéutica igual como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos igual que ellos. Me imagino la satisfacción. ¿Cuándo es justamente la fiesta, egreso, esta ceremonia que se realiza? Bueno, esa es la invitación para todos. Uh-huh. Todos sabemos, es en la sala Nini Marshall, comienza a las 15:30, pero es muy larga. Nosotros estamos hasta las 19, 20 horas, de acuerdo a cómo venga la emoción de las familias y de los residentes que cambian de fase y demás. Se muestran los talleres de música y de literatura y bueno, todo lo que se hace, todo lo que los chicos hacen diariamente ahí. En cualquier momento que cualquiera quiera entrar a la sala Nini Marshall, esto no es cerrado, no se necesita invitación, y quiera saber lo que hacemos, creo que se ve claramente, claro, eso del trabajo. Es el, que se vea. Digamos, uno entra, se sienta y con un ratito que se queda, se ve el trabajo que hacemos en la asociación, y es una buena oportunidad para sacarse un poco los velos de los prejuicios a lo mejor que se tiene con una comunidad terapéutica, ¿no? Sí, con comunidad terapéutica siempre estuvo las puertas abiertas para cualquiera que quisiera compartir un momento con los chicos, y a fin de año, todos los años, gracias a Dios, consecutivamente abrimos las puertas de la casa a través de la sala Nini Marshall para que toda la sociedad pueda sentarse y por lo menos escuchar algo de lo que dicen las personas que están ahí. Es emocionante, es muy lindo. La experiencia propia como para que alguno que esté pensando que necesito que algún familiar que lo viva. Estamos hablando de drogas, de un flagelo que es mundial y de una problemática que es muy difícil salir. Alcohol, de juego, o sea, todo. Muchísimas adicciones en las que cuesta salir, que me parece que ese es el lugar indicado. Así que el mejor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo a quienes están egresando, porque fue un trabajo muy grande el que hicieron. La verdad, a quienes pasan mañana, pase, entonces, a seguir luchando. Sala Nini Marshall, mañana las comienza horas. A las 15:30 horas y en adelante. Quiero agradecer porque, bueno, uno a veces se olvida del trabajo silencioso que tiene la comisión directiva de la asociación. Nosotros podemos funcionar también por la energía que le ponen, por esto que le ponen el corazón. Quiero agradecer a la asociación, que son generalmente personas que pasaron, no personas que hicieron el tratamiento, sino familiares que se involucraron con la asociación. Bueno, quiero agradecer eso fundamentalmente, y obviamente al equipo, que tenemos un equipo con Jorge en Terrey Río Grande, que bueno, yo digo que es brillante, ¿no? Y involucrado y sentimentalmente. Y si los chicos están viendo, que seguramente que sí, les mandamos un beso grande a todos. Están todos muy nerviosos, preparándose con todo para mañana. Es un gran momento el que A los medios de comunicación, a ustedes. Nosotros hace 17 años estuvimos en un lugar como este, con Benito Zamora, donde también nos abrió la primera puerta en los medios de comunicación. Estuvo una hora, estuvimos hablando sobre la problemática hace 17 años, y así consecutivamente los medios escritos, radiales, ustedes, la verdad, y les agradecemos eternamente. Es un placer, las puertas están siempre abiertas, así que muchísimas gracias. A usted. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, agradeciendo el trabajo que hace Reencontrándonos para toda la provincia por una problemática que realmente merece la atención y sobre todo la ayuda de todos. El acompañamiento de todos. El acompañamiento de todos. Pausa, ya volvemos con más esta mañana. Estás informado, no te vayas.